todos y espero que os divertáis con Tono Carvajo y os haga pensar un poquito. Esas son las tres grandes preguntas de la acción. Bueno, cada uno, cada persona, yo creo que responde de una manera totalmente distinta. Precisamente a mí me interesaba el hacer este performance precisamente por eso, porque es muy abierto. Lo que ha sucedido antes era cierto, la verdad. No había teatro, no había acción teatral prácticamente. ¿Y qué nos hace? Yo cuando estaba haciendo esto pensaba muchas veces que es curioso cómo a veces los sueños son los que nos atan. Curiosamente, lo coinciden a veces determinadas obsesiones, determinados deseos, determinados sueños, que por un lado nos hacen volar y al mismo tiempo son los que nos atan. Y un poco todo el espectáculo surge de esa contradicción. Sí que es verdad que una gran parte de mi obra son ensamblajes. Bueno, pues es una técnica parecida al collage, pero digamos mucho más radicalizada, en la cual en vez de pegar de papel como el collage tradicional, pues yo lo que hago es utilizar los objetos tal cual sobre el lienzo, mezclando fotografía con trozos de, no sé, con muebles, con imagen en vídeo. De alguna forma, una performance también es un ensamblaje de muchas técnicas diferentes. Y arriba, cuando lo estaba haciendo, también visteis que estaba, al mismo tiempo que hacía la acción, estaba tomando imagen en vídeo, estaba tomando imagen en fotografía. Y bueno, es un... performance al final es un gran ensamblaje de sensaciones, de emociones, de imágenes, de muchas cosas. Yo desde que empecé mi pintura bueno, allá por unos cuantos años, en los 80, siempre fui un pintor que utilicé mucho materia para pintar, pero materia muy exagerada, hasta llegar al punto de que bueno, o sea, el salto al objeto fue bastante natural. Curiosamente, antes de pasar al objeto, tuve una serie de piezas en las que se fue limpiando todos esos grumos muy grandes, muy espesos de materia, pero llegó un momento que es que no podía ni hacer el gesto de pintar, pues a mí me molestaba el no poder utilizar el gesto, ¿no? Y curiosamente fui limpiando el lienzo y a medida que fue desapareciendo la materia, se fue convirtiendo en objetos que llegan volando al cuadro, a la fotografía, y se van posando sobre la superficie del lienzo. Me gusta además, por ejemplo, el experimentar con la sensación de peso que puedo tener, añadir un mueble en una cosa tan delicada como una tela. Aparentemente, ese punto de descoloque, de concepto, de sensación, me gusta. Pienso que la idea es la que te lleva a la forma de expresión. O sea, por ejemplo, la idea que había en la performance que acabáis de ver, solo se podía hacer en performance. Yo creo que un poco la clave está ahí, encontrar la idea, cómo expresarla. Hay ideas que son ideas cuadro, hay ideas que son ideas de instalación, hay ideas que son... Yo creo que es un poco encontrar que la idea encuentre la técnica que le tiene que ir asociada necesariamente. Que las cosas finalmente suceden de una manera y son de una manera, y cuando es interesante es cuando no puede ser de otra manera. O sea, sino que eso que has montado, sea en un dibujo rápido a lápiz, sea en una fotografía, sea en una instalación, sea en una performance, esa sea la única forma, el único instante y el universo que se puede dar esa pieza. Yo creo que ahí es cuando se consigue realmente concentrar una energía fuerte y se nota en las piezas al final. Se nota. Mm-hmm.